Sí, ya está abierto. Bueno, hola a todos y nada, en este miércoles tenemos el circuito de Zolder con los Mazda MX-5. Ya sabéis, todos los miércoles la Funny Ranked a las 10, empieza la Quali y son dos carreras de 20 minutos y bueno, en esta ocasión tenemos más de 20 participantes, a ver, siempre falta alguno, pues estaremos eso, con unos 20 y ya ves qué tal se da las dos carreritas, las dos salidas con tanto tráfico. Holder lo Que serás tú. eso iba a decir, Rubén. Y Diego, que digo, David, que Zolder en verdad, quizá con otros coches, parece más estrecho, pero con estos cochecillos da la sensación. Mi hermano el otro día dijo, Juan, ¿qué circuito más ancho? Digo, no, el circuito, son los coches. Son muy pequeños. Es la mentalidad, qué cojones. Que se ha jugado a la mínima. O sea, esto es estrecho y todos como locos. Vamos a Batur, que es la polla. ¡Oh! Y ahí sí que no entra coche. Bazur, sí, pero a ver, Bazur lo mismo, sigue sí, con estos cochecillos, oye, pues bastante más espacio. Aquí en los buenos tiempos entraban dos Fórmulas 1, o sea, así que menos yo. La de Bartrus, ¿cuándo era, Rubén? ¿De qué me hablas? La de Bartrus, la que se iba a hacer en Bartrus, el 17, el 18. Sí. Buena pregunta. Creo que es el fin del 12. Del 12, vale. Vale, si No es del recuerdo 12. mal. Si es del 12, sí la puedo correr. Si es de la del 18. ¿Estás seguro que quieres correrla? Aún sí, porque estoy de mañana. Podría ganar. Mira que no se devuelve el dinero, ¿eh? Oh, no, espera, que no cobramos como en otros campeonatos. ¡Ja! No, hombre, no, qué cosa. ¿Me acabado yo? Se parte. Por no partirte a ti, ¿no? Me voy a cagar, joder. No te voy a Rubén, ponte. Bueno, no sé, ajústalo, lo del combustible, que es lo único que se puede tocar. A mí me pide 14-15 litros, yo le voy a poner 16. Me voy a dar un par de vueltas así, ya cuando me coja el tino, ajusto más o menos. Vale. Yo le he dicho a David mi punto de frenada. Es que este circuito tiene ahí las dos primeras trazadas. Pero ¿por qué le das malos consejos a Jareño? No, a ver, este ¿No coche ves yo que es lo que como un intento. niño pequeño y luego coge malas costumbres? Lo que intento sobre todo es. ¿No? ¿Qué pasa? ¡Se me ha vivido el juego! Es frenar antes. Frenar un poco antes. Que si, no, no, que se me ha minimizado. Joder, chaval. ¿Te veo Discord? No sé, estoy loco. Te la juega tu ordenador. Guay, ahora coche rato, venga. Hasta luego, Monicarmen. Que con este coche yo lo que intento sobre todo es frenar y en la frenada direccionar ya el coche y pasas por el vértice acelerando, pues si no pierdes mucho tiempo, se te viene abajo, ¿sabes? Bueno, la pregunta del día, Fran. ¿Contra quién te vas a estampar? ¿A quién le vas a joder la A ver, carrera? últimamente no, yo últimamente no le jodí la carrera a nadie. ¿Estás seguro? Bueno, la última con Enrique Yuste, bueno, ya me lleva una sanción por eso. Tengo ahí un penaltito, me comí. ¿Y a qué sale? Nada, pues es que es verdad que no. Que al final muchas veces pensamos que hay
hueco que ha sido el otro incluso, lo que sea, y luego viendo la repetición, que a lo mejor fui yo el que no le dejé tanto espacio. ¡Holo! Vale, no soltarse las chicas. Los pianos son muy permisivos, ¿vale, Rubén? Y pero lo de las chicas te revienta la suspensión. Claro, la salchicha esa amarilla es lo que no es permisivo. Eso tienes que pasar. Si lo pasas, intenta pasarlo recto y sin acelerar ni frenar. Parece que así no te hace tanto mal. Yo tengo que hacer una pregunta de rigor porque llevo una racha considerable que me pasa lo mismo. ¿Qué pianos hacen volcar el coche? Sin contar la chica. Yo creo que depende de cómo te lo tome. Llevo dos putas carreras seguidas que vuelco. Ya, pero eso son las salchichas. Eso es más que el piano, las salchichas. Ya, claro. O sea, y girando, y si está claro, se está girando y todo eso. Yo los pianos, cuando veo que me lo voy a comer o lo que sea, dejo de acelerar, dejo de frenar. Y lo paso recto, o intento pasarlo así, como incluso levanto el culo del asiento para pa que no, o sea, pa que no pese mucho el coche. Y entonces lo paso así y parece que, no sé, se rompe menos o no se rompe. Ya está Gamero aquí sacándose la chorra. Bueno, eso te pagará, sí. Me ha escupido la rotonda, tío. Y no te ha apagado, si es cerda. Eso no se hace. Es peor que un puto camello. Es una llama que escupe. A David se lo dije, digo David, a David Blanco. ¿Quién? Digo, señor, David, este juego está roto, hombre, voy a hacer una carrera, ya, es FISA, puta mierda. Es FISA, es con los Mazda que tampoco es que sea muy difícil. La física es una mierda, el Force Feedback no va bien. Al final es por echar el rato. ¿Tú de verdad quieres oírle aguantar diciendo excusas? Ya, la verdad es que el rey que vale. Muchas veces no ahora obligado, mismo, tranquilo. Pero que muchas veces juega no obligado, pero juega porque es muy que sea ahí. De verdad que se fija. Yo sé de cierta carrera de resistencia que se rajó en el último momento. Porque decía que no hacía buen tiempo. Ya, pero que bueno, que a lo mejor estaba ahí estresándome con esa. Jareño, ¿ya acelera bien el coche? Ya calla. Yo, ¿pero acelera o no acelera? Joder, qué freno de mano, macho. Manda huevos. Pero es que lo cachondo es que 3 días antes había estado corriendo y no me lo había hecho. ¿Primero ha hecho una vuelta de puta mierda o una vuelta cojonuda? De las dos salchichas, como no la toque en su sitio,
Además, te la toca mucho la suspensión, ¿eh? Con el coche roto y corre la carrera con el coche roto. Ay, huevo. Le digo que no me lo arregle entre sesión y sesión, le digo no, tío, pero no me lo arregle. Jareño ha hecho mejor vuelta que yo, jamás. Por supuesto. ¡Vuelvo! ¡Aprende, machuca! Me salta la chica y no rato la suspensión. El Draw dice: me gusta ver que este canal no está muerto, XD. Madre mía, pero bueno, se toca el otro macho. Que hable bien. Para que hable bien. Tiempo había ganado en una chica y lo he perdido en la otra. Coño. No, hija de perra. Eso es como lo de. El cliente se mete la razón, ¿no? Y si no, pasamos al punto número uno, pues todo lo mismo. Jariño tiene la culpa, y si no la tiene, pasamos a punto número uno. Entonces la culpa la tiene, ¿verdad? El resto, sí. Sí.
Ya está el de carrera, supongo, claro, sí. Sí. Ah, cierra el otro si quieres. No, me va. No hay nadie. Así que no creo que sea. Y el que vaya directamente a esa sala no se merece estar en esta. Por burro. No, por si no tiene algún filtro. No sé, la lengua se junta. Hombre, no sabe leer. Va, venga, voy a cerrarla así, a ver si no nos joden el servidor o lo que sea. Buenas noches. Buenas noches. Hostia, Pedri. El de training, vale, este ya está cerrado. Correr hoy. ¿Qué Kevin? ¿Qué Fernández? Le muteo, te lo juro que le muteo. Chacho, eres libre de hacer lo que quieras. Que te muteo a ti por listo. A nadie le gustan los listillos, ¿eh? Va a decir las pachangas en tu servidor. Bueno, claro, tres papas. Sí. Buah, eso siempre. Unos 50 tienen todos de. De Raid, sí, desde que lo enciende. Ah, no, mira, ahora vi que lo marca. El Raid tiene todos. Lo que me extraña es que no lo arreglen eso, macho. Pues mira que me acaba de saltar una actualización en cuanto lo ha afectado. Pero no vale nada. Es del Otter. No es un problema de Fluchi, es un problema del Otter HUD. Ya, pero el Otter está integrado. Ya, pero que lo tiene que actualizar es el Otter. ¿Y a dónde hay que pegar ese? Ese tío ya hace años que no. Que no toca mucho esto. Pasarme el setup a esos tiempos. Ese setup, ese Miller. ¡Perfecto! Seguro que algo ha tocado. Los huevos, pero no tiene que ver con el coche. Yo en realidad no he tocado ni el reparto de frenada, tío. Lo llevo al 60-40 que llevamos. Se lo dije allá a Roberto que normalmente lo retraso bastante al 50-50. ¿Te ha pasado? El piano de la derecha de la horquilla, si te pasas pasándolo, pisándolo, te rompe la suspensión. También maravilloso. Sí, sí. Suspensión puede romper de diferentes maneras y en diferentes sitios. Vamos, le miras y la rompes. Estás preguntando eso, ¿eh? Hombre, por tu parte te vendría bien saberlo. Si son dos carreras de 20 minutos, tío. Pues tienes 20 minutos para romper el coche. Depende de si echas gasolina antes de salir o no. Esa es otra. Mata un perro, te llamarán mataperros. Bueno, han matado un par de ellos ya, ¿eh? ¡Qué cabrón! Mira, que mates a un perro y te voy a matar. Ahí tienes un problema. Ay, Dios. ¿Por dónde hay que hacerla? ¿Por la izquierda o por la derecha? Por el centro. Por el medio.
Mira, ahora mismo estamos 24 registrados, a ver si... Si no faltará mucha gente. Eso lo hemos puesto al final, que sea cada semana, para saber en cada carrera lo que... Si lo hacemos como campeonato, pues a lo mejor... Pues ya está, ya estábamos más de 30, ¿sabes? ¿Qué más da lo de que sea campeonato, que sea partida normal? ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Si ganas el campeonato, Fran Machuca me va a nombrar mejor entrenador. Te ha dado un premio y todo. ¿Te ha dado el premio? ¿Y un besito? Eso es lo que yo digo. Eso es el premio. Con el tema de los incidentes, por ejemplo, y a la hora de adelantar y tal, que aquí no hay premio, que no te va a dar porque adelantes más o menos. Ni a ver, ni en un campeonato, ni es un evento de pago, ni. Entiende que igual que en el tiro, pues, al final es pachanga. Yo digo pachanga siempre porque te lo pasas bien. Dicho pachanga. En el buen sentido de la palabra, sí. Pero evento, campeonato, como quiera llamarlo, si al final. Y una pachanga te transmitía con su clasificación, con su reglamento, con, entiendo yo, su registro. Hay campeonatos que no tienen ni la mitad de eso, entiendo yo. Parrilla invertida, ¿de cuántos? ¿10 primeros? Bien. Hasta, no, depende de dónde se quede Jareño. Hasta Jareño. Jareño es el corte. Jareño es el corte. Jareño es nuestro 107% particular. Sí. Pues mira, ahora mismo voy sexto. Por el culo te la digo. Vaya rima más rara, tío. Te la has comido. Tu clase de música te la saltaste. ¿Música? Eso es como. Ah, claro, tú estabas en, el, en la cafetería. Claro, yo la de música. De música. Qué gracioso. Y no ha dicho pene. He dicho pene. Mira lo que hago. Darme la vuelta, pedazo de asqueroso. ¿Qué ha pasado? No ha pasado. No se ha visto. Eso no ha pasado. Pero se me pone en medio, eso es normal. Es que nadie quiere rodar contigo. Es que no, me he puesto a rodar con José Luis Gamero y se ha salido al final la chica. Ha roto. Creo que ha roto.
¡Oba! ¡Chúpate esa! Mierda, oído. ¿Va tan rápido, Jareño? Sí, va un poquito rápido. Coño, pa' una vez. Me voy a partir la polla cuando te estampes. Madre mía. Me voy a estar en el mesurado. Ya, ya. A ver quién se estampa antes de lo que. Morillo pequeño. Está pavoneándose el cabrón cuando tiene 86 de reputación. Tío, cacas. ¿De quién hablas? De ti. Ni se te ocurra contestarle, Roberto. ¿Has oído? ¿Verdad? Porque yo no sé si tiene espacio. Sí, no, la copia y la pega. Que primero que estamos en directo. Y segundo que. Ah, verdad. Que muchas veces así, como lleva mayúscula y lleva, ¿sabes? O sea que. Mejor que la copia ya. ¿No quieres cenar dinero? ¿Los tuyos? Sí. Hostia, estoy destrozado. Si son al Jerez. A lo mejor está muerto y todo. Quedo de dormir una noche en el hospital, es una puta mierda. ¿Lo jodas? ¿Ha pasado? No, me operaban ayer a mi vieja. Ah, vale. Pero tú estás bien, ¿no? Sí, sí, bueno. Bien nunca has estado. Bueno, no, no has empeorado. No, no, cosa mía, no. Vale.
No, era mi vieja la que tenía que quitar cálculos de... Ya. Él está peor. No, peor no. Peor que en madre no estoy. Eso hombre, ya. Creo que peor que ayer. Pero hostia, ya. Tío, como no se duerme, es que no hay cómo dormir en una puta cama propia. Sí, sobre todo la cama propia, porque es verdad que cuando duerme. En cama ajena. Sobre todo la primera noche en cama ajena, ¿eh? Depende de lo que hayas depende hecho. Depende de qué cama. Efectivamente. Hombre, ahí no duermes. Si es otra cosa, no duermes mucho. Pues lo verás tú. Ahora a ver si vas a ser Superman y después de dos seguidos no vas a tener sueño. Te jode. ¿Dos? Pues yo qué sé. Yo no sé lo viejo que estás tú, Jareño. Se han puesto placas solares aquí, entre la curva 2 y 3. Madre mía, vaya cambio de tema. Está bien, ¿no? Pues, coño, porque... Claro. Por el directo, ¿no? Claro. Y los molinos de vientos, qué bonitos. Si funcionan y todo. ¿Y por qué este circuito no tiene Nuria? A ver, que me lo explique. ¿Qué? ¿Por qué este circuito no tiene Nuria? Todos los circuitos tienen. ¿No se la ves tú? Este no tiene Nuria, este lo que tiene es la grúa esa que hay después de la chofer. Que al que gane se le sube encima y se le da un par de vueltas. Y un bol de patatas fritas, que eso me. Una pregunta, ¿es posible que esté más dura al conducir el Mazda ahora o soy yo? Sí, no está un poco más duro al coche, cuidado que viene el coche. Puede ser. Si lo rota un poco más duro, tócale el multiplicador, bájale o le sube o eso. Hay coches que es verdad que están más duros. Yo no lo noto más duro. De la semana pasada, no, de hace dos semanas esta. Yo pensaba que la climatología aquí no cambiaba, pero lo que es un tema de la iluminación del sol y eso sí, ¿verdad? Sí, eso sí, claro. Me ha jodido la referencia a una curva. Sí, a mí también. Hay amanecer por la mañana, mediodía, por la tarde y atardecer. Oh, tío, ¿no hay amanecer por la tarde? Y luego, dentro de eso, pues, está puesto en un multiplicador de tiempo al por uno, al normal, que va cambiando un poco la sombra conforme va pasando el tiempo. O sea que si empieza la sesión al amanecer, pues terminará en una hora por la mañana. O sea que va cambiando un poco la sombra. Y tú pones por culo la cosa al atardecer para que el sol pegue justo. Esta es al amanecer, luego la otra está por la mañana, creo. Mira, Fran, no hay noche aquí, ¿no? Pero que, claro, no tiene transición entre noche y día, pero sí tiene transición de día. O sea, de las diferentes horas de día. O sea, de hecho, la sombra en este circuito se notan bastante. Bastante, bastante. Todo en la recta. Hostia. Antes de la chicane. Ahí estamos con que la pantalla está apaga. Falta vitaminas. Entrenamiento lo que te falta. A ver. Me falta el precio. Eso no me lo entiendo. Reggie, te queremos. La verdad es que se le echa en falta. Esa voz norteña áspera. Que decía que volvieron los que viene, ¿qué tal? Sí. Eso lo he visto, puesto por ahí. Si viene Oscar tendría alguien con quien jugar, porque el Jareño ya no es de nuestro grupo.
¿Ya te has vuelto amateur? Oscar y yo somos... ¿Qué dices? Por un circuito que hago un poco de tiempo mejor que tú. Y... Pues claro, y el del otro día también. Y el ojallo ese de las narices, cajo de testigo. Ahí hasta te pusiste primero, macho. Me puse primero porque Fran se quiso pegar con los que estabais atrás. Sí, sí. Pero si me dejaste pasar, si se me da un kilómetro. Que cuando quieres, corres. Ostras, que no quiero correr nunca, ¿no? Vamos, eres un Kevin de la vida. Vas aquí de tapadillo y luego ¡pipa! Mira el morcón. No con el mata, tanto en el Racing como en el no va mal. Yo ya lo he dicho varias veces. Pero le pasa como a ti, Fran. Le pones un open car y se caga. Ya, pero bueno. ¿Se me irá el flequillo? Sí, sí, yo voy a echar rápido. Pues eso es lo que pasa, que no tengo técnica. Claro, pues que yo sí. Tienes una técnica poco ortodoxa. Dale ese currículum a Williams, a lo mejor te cogen. No, tiene 44 seguro de Ezequiel y Diego Treitas, Jespli, seguro de bajo. Ese no soy yo. No, se frenan haciendo de las suyas. Otra de bien. Thank you.
en su meta como la última, va a ser loco. Para ganar tiempo ahí es difícil. Eso. Tienes que irte un poco largo, frenar a la bestia y tirar el coche al vértice. Eso sí, si hubiera premio, me llevo por delante quien sea. Quitaros todo. ¿Estás para el solo? ¿Y así ya te llevas el premio automáticamente? 5-1 y voy al séptimo. Tócate los cojones. Madre mía, ¿no? ¿Qué nivel ha? Es que la chicana, tío. Sí, sí, sale. A ver. Lo de los tiempos, se gana tiempo en las chicanes. Y las chicanes, tal como yo me las he tomado para sacar ese tiempo, pues no es viable en carrera. Sí, no es viable si no te revientas. Claro. Te la estás jugando constantemente. Entonces, pues en carrera haremos otro tiempo. Y si lo digo, ya no por eso. Luego con tráfico, tráfico y todo eso, pues ya sabes que siempre se va mal. Aquí está, aquí estamos. O sea. Sí, 45 ahí ya. Ahora estudiaré lo de la gasolina y todos los litros. A ver, a mí apurando. Me pide 14-15 litros. Me pide para los 20 minutos. Yo le voy a poner 16. Estoy rodando con 25 litros, bien. Sí, de primera te pone 24-25 litros, o sea que... Tal. Claro, con 24 litros sí se nota que vas más cargado, pero entre 14-16, yo qué sé, siempre pongo 24 litros. Perdona, Machuca, ¿de clasificación cuánto es? ¿8 o 5? 15 minutos, aquí en donde te pone en el menú. Arriba del todo te pone práctica. Ah, sí, sí, sí. El warm-up, vale, 3 minutos de warm-up. Y carrera 1-20 minutos, pero 8 minutos de warm-up. Sí, son 15 minutos, salimos todos de boxes, pues, daros espacio con el de delante y ya está ahí. Y si viene, si no estáis en puerta y viene alguien rápido en puerta, pues os va a dar una bandera azul, digo yo. Sí, que no hay individual la clase. ¿Las clasificaciones todos juntos? Sí, sí, sí.
final, bueno, si pilláis algo de rebufo, pues eso que... ¡Dios! En 15 minutos hay tiempo para, dar, no sé, 6... Chefo, creo que te reclama. Ramón Cárdenas y Roberto Gil con los dos creches, yo creo que se hablan entre ellos y todo. El mío no, y yo lo solucioné. El tuyo, y a ver, yo lo voy a poner ahora para que lo oiga. Yo ya lo solucioné ese tema, Yo tengo el micro muteado. Pues... mira, voy a ponerlo ahora, voy a apagarlo y lo enciendo, a ver si se me oye. No, yo he hecho un chequeo, o sea, yo he hecho por David. Lo voy a apagar, lo voy a apagar. Yo cuando he mirado he visto. A ver, voy a volver a abrir. Sí, yo lo que hago en carrera me mute. ¿Qué de la radio de José Torta? ¿Habéis oído? No. Entonces yo no soy. Pensaba que iba. Qué grande. No, creo que es el mío. Eso me lo solucioné porque tenía un problema y es que el cuchi se oía como si estuviera en mis cascos. ¿Y cómo solucionó eso?
Pues no recuerdo bien, pero creo que era... El mismo Krivchev, cuando lo abres, antes de darle a play, te sale abajo con desde dónde quieres que se reproduzca cada cosa. Sí, lo de la voz del chico... Yo solo tenía bien configurado. Ah. Me tocó ir a los ajustes de audio y decirle eso mismo, pero desde los ajustes de audio, una historia. Estuve hace, ya te digo, estuve varios días mirando, es que no hace tiempo ya. Pues yo creo que yo no soy, porque el mío no está hablando ahora. Vale, vale, sube. Vale, David Jalén. Sí, eso. No, te lo digo ahora porque... Un carrero de sangre. Torta y Jareño, esposa, vaya. Hola.
vamos a hacer práctica, anda. Jareña, si va a cambiar la gasolina para clase, me lo dice. No, no lo voy a cambiar. No. Vale, yo tampoco. Yo sí. No voy a ganar mucho, me da lo mismo. La verdad es que el circuito tampoco es que sea muy ancho, pero lo hemos estado comentando antes, que al ser los cochecillos tan estrechos, pues bueno, pues hay posibilidad de hacer paralelo en cualquier lugar, diría yo. Siempre se pierde tiempo cuando va allá. Sí, son 20 minutos. Dos de 20. O sea, cuando acabéis la primera carrera, no salváis. Del juego, no volvéis a correr. Aunque me estrelle, ¿no? Claro, me estrella, si me fuera al boxe, me espero. Eso es, te quedas en boxe y ya está. De reina, le da tiempo a arreglarte el coche. Thank you.
hostia. Bajar más. ¿Refran? Sí, al final hemos podido bajar ahí un poquillo. Un poquillo.
Gracias, tío, Gamero. Cero. Dos décimas luego que había hecho antes. Puta madre. Y le sigo sacando una décima a Rubén. No digo nada y lo dejo. Yo el setup no. Tío, ha hecho Ezequiel terminando justo el mismo tiempo que yo. 43-7. 7-18. Ya vaya. Habéis clavado exacto. Madre mía. ¿Y por qué me lo dan a mí? Debería salir, ¿eh? Porque en el primer sector él lo ha hecho las tres décimas que ha perdido en el segundo y el tercero. Es que es alucinante. 718, mucho. Exactamente. Sí, exactamente. Pero fíjate que el primer sector tú has hecho 32-0. Y él ha hecho 31-8, justo las dos décimas que ha perdido en el segundo sector y en el tercero, te la ha recuperado en el primero. O sea, se la ha recuperado. Todas a 42. Oye, pues estamos 24 tíos aquí. Yo estoy perdiendo la sensibilidad a los pies del frío. Ya estamos con esquís. Hablar, hombre. Tengo la chimenea encendida abajo, pues debería bajar a calentarme y eso. Rubén, ¿qué te ha pasado, T-Rater? ¿Estás tan abajo? Están abajo, no sé, es que al final estamos a 0-5, que no está. Pero hay tanta peña tan junta que parece que seamos. A ver, que en 44 estamos 8, tío, y en 45 está ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 11. 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. 11 tíos en 45, o sea, qué tela, eh. Te digo que hay varios que están en 45, que son 44, que no han hecho bien a ese día.
tened cuidado porque vaya a estar rodando en los mismos tiempos, o sea, vamos a estar todos rodando en los mismos tiempos. Sí, vamos a ir en grupo todos. Y es difícil adelantar, en verdad, o sea, si no lo veis. Sí, eso es la gasolina. A mí me pide 14, 15 litros, pero yo voy a poner 16. Y 9, por si acaso. Es la segunda vez que clavo un tiempo de pole en el race room y me manda segundo. Hostia. Sí, me pasó el domingo pasado con Roger Lorente. Clavamos el tiempo y a mí me dejó segundo. No, yo creo que depende, le da... Depende de tu rating. A lo mejor porque lo he marcado primero, no sé. Sí, yo creo que es porque lo marcas primero. Y te mantiene primero por eso. No vamos a hacer trampa. Dejaros de historia, esto es lo más divertido de la carrera. La trampa. Sí, si reinicias sobre la... Sí. Derrapa y no puede. La curva no la conozco igual. La segunda curva es que es ciega, tío. Es que es ciega. Estás viendo el vértice, pero no ves la salida de la curva. Madre mía. Sí, sigue escuchando. No sé. Bueno, yo me muteo, gente. Suerte. Venga. Suerte a todos. Suerte. Ahí pues, se puede hablar, pero no. No veo mucho carrera. Y sí, para pedir perdón. Que hay gente en directo, no nos pasamos con insultos y esas cosas. Insultos entre nosotros no pasan. Hostia. Pero nadie más. Ah, es Rubén el primero. La que yo salgo a ver, ¿dónde salgo yo? Por el exterior, ¿no? Yo salgo por el exterior del circuito. Yo salgo y punto. Buena suerte. Areño drive through. Ya te digo. Thank you.
te pido perdón. Se me ha descontrolado con el bordillo. Joder, perdona. Thank you.
Joder. Oh. Tío, al final, ¿te deja espacio o qué? No, sí. Ah, venía con la suspensión rota. Y las curvas de derecha se me han arrojado un montón el coche. Y ahí no quise perder tracción y arregué y se fue. Joder, tío, vaya tres de carrera. Me escupió un puto piano. Oye, ¿qué, cómo ha ido por ahí atrás? Superguerra, hermano. Guapo, tío. La verdad es que es difícil adelantar, ¿eh? Con Ramón. Yo me quedé sin hueco y los pianos, guau. Sería que botaba el tiempo. Con Ramón he estado una vuelta entera, prácticamente en paralelo. Y ya. La última vuelta, en la chicane de atrás, ha hecho un recto que te cagas. Ramón se batalla. Sí, no, a ver, yo no le toco ni nada. A ver, en verdad, Sánchez. Suena bonito decir que habéis tirado una vuelta entera en paralelo, pero habéis estado perdiendo un tiempo enorme. Sí. Ya bueno, vale, ya sabéis, medio largado. Yo sabía que la cabeza no la cogía. Y estábamos tres o cuatro luchando. De hecho, yo me había separado de él. Estaba junto a Jaisley, pero he cogido un bache y se me ha jodido un poco la suspensión. Entonces me ha cogido Ramón Sánchez. Y ya te digo. Sí, pero que al final es lo que se entiende. Te olvidas de los tiempos en ese momento, ¿eh? Porque estás disfrutando, estás en tensión, estás ahí en paralelo. No, porque además ya estaba todo pescado vendido, ¿sabes? Estábamos a dos vueltas, los de adelante suficientemente delante, los de atrás también tal. Estaba ya todo pescado vendido. Entonces, bueno. Yo con Ezequiel pues, no tenía huevo de separarme más de medio segundo. Vamos. Al final te ha adelantado, ¿no? Al final me ha adelantado y al final ha tenido un fallo. ¿Y ¿Y la has vuelto a adelantar tú? Sí, es que si no es por fallo, es difícil adelantar. Sí, sí. ¿Eh? Sí. Ah, está puta madre. Un fallo cada uno y mira. Un fallo cada uno en toda la carrera. Y yo creo que he terminado con cero incidentes. No sé si me ha invalidado alguna vuelta, pero. Bueno, había un momento que en una digo, hostia, me va a tirar el coche y no, pero al final te enfrentas. Yo al final en la lucha sí que he hecho algún incidente, no de golpes, sino de lo que tú dices de trazadas. Te vas apurando, claro, y te tienes que salir un poco para dejar espacio y tal. Pero ha estado guapa, tío. Ahora veremos el doble, me cago, ya las hago creo en tercero o cuarto. Ya veremos. Va a ser difícil adelantar aquí, ¿eh? Maxu no, Cabroters. La pella aprieta mucho. Hombre, rebufo yo creo que se nota poco. Sí. Pero claro, ¿dónde no, te metes? A veces si sales mal de alguna recta, te cazan. Entonces, y en paralelo y... Sí, fíjate, nosotros dos, Ezequiel y yo, él detrás mía a medio segundo no se distanciaba. Y toda la carrera sí. Y yo he tenido un fallo, me ha adelantado. Y luego, lo mismo yo detrás de él, y cuando él ha tenido un fallo, lo he adelantado. Así que. Es que la chica la pasa muy rápido, tú. Y porque bajo tercera, porque no quiero meterme ahí en cuarta. Como me meta en cuarta, sale el coche lento, pero te la tomas mucho más rápido. Yo también la hago en tercera, pero ahí es donde ganas mucho tiempo. Y en la última vuelta venía. ¿A la primera? Sí, la chica más, a ver, si esto no tiene ningún secreto, esta si arriesgas más, la está arriesgando más, ¿sabes qué te digo? Yo estaba ahí arriesgándome en esa chica, sí, pero... ¿Tú no rompiste su presión, Fran, ahí? No he roto nada, tío. Muerde mucho en el primero y en el segundo sale justo en el vértice. No, pero es que en una lo vi pisar el segundo y digo, guau, roto. Sí, había una que se me ha levantado el coche. Al principio Jesli se ha puesto dos ruedas. En las primeras. Sí, la salchicha esa amarilla. Sí, los pianos son permisivos, no te sacan ni ostras ni nada. Se puede rodar ahora. Sí, ahora se revienta. Yo he tocado. Queda 40 segundos. Yo toco un piano sin salchicha y me ha escupido que flipas, que creo que Jesli le he jodido, vamos, porque al hacer un trompo creo que le he dado. Sí, creo que lo has dado, pero lo has seguido, ¿eh? No, has jodido a otro. Hay incidentes que no se pueden remediar. Sí, ahí... Y de hecho, yo estaba detrás, un par de coches más atrás, que ha pegado un volantazo derecha, otro izquierda, y te has llevado por delante, creo que a... volantar. Sí, que se ha notado que te ha salido despedido y has intentado controlarlo y no has podido, sí. Se ha visto bien. Sí, te has llevado a alguien, pero creo que ha continuado. Más atrás, pero ha continuado. Lo siento a ese alguien. He visto a uno que se ve. Ahí no puedes hacer otra cosa, tío. Sí, ahora más prudencia todavía, incluso porque la carrera salimos ahí con patilla inversa y es raro eso.
Pues eso, cuidado los que estáis atrás. Pero desde el último salimos inverso. No, sí, el último. No, solo de los 10 primeros. Los 10 primeros de los que de la carrera 1. Si no, podía ser un caos. El que ha llegado el décimo, ahora sale el primero. Y el noveno sale el segundo. O sea, que el que ha quedado quinto, se queda quinto. Eso es. Básicamente. Es el único que no se mueve. Ese y todos los de atrás. Y el otro para atrás. Hostia, Rob sale el primero. Luego José Ligamero, Ramón Sánchez, Roberto Gila y el MP4. Jorge Hernández, Jerry, Kevin Sánchez, madre. La lógica Jareño. Y luego Rob. Dime. ¿Es normal que salga el menú de Red Room ahora? ¿En la retransmisión? Ah, hostia, le tengo que. Venga, que nos faltan 10 segundos. Ya. Bueno. 5 segundos. Me quería quitar el Discord y se me ha olvidado. Me cago en la puta. Hostia, pues menos que lo has dicho, ¿sabes? De nada. L. Alxas dice: vamos, Fran.
Kevin Sánchez, Ramón Sánchez y Jerry haciendo three-way. Sitio donde no la había, perdona, Cartaboni. Thank you.
serio? Me ha reventado la suspensión ahí. ¿Pero cómo coño me ha reventado la suspensión en ese sitio? Es decir, pasa a ir con el pie a tabla, cabreto. No, no iba con el pie a tabla. Míralo, ya está, mira, otra vez. Es increíble, tío. Thank you.
fusil custodio. Vaya carrerón. Vaya carrerón, la virgen. Eso ha sido una mierda para mí. Realmente. Qué adelanta, tío. Agresividad, macho. En general, madre mía. Salvo la primera carrera que he hecho dos adelantamientos por el exterior, el resto todo basura. Una vez te tocan y te quedas atrás, ya. Evin Hernández, linkeamos mogollón, ¿eh? ¿Os ha pasado a vosotros también? Fernández, Evin Fernández. Fernández, correcto. Pero eso ya. Ya, ya, pero es que me ha linkeado mogollón, lo tenía yo mucho rato. A ver. Viene de años. Ya, ya, pero es que lo tenía yo y justamente un rato. Solo fuera a blinkear. Uf, vaya carrero. Difícil adelantar, desadelantado. Ahí en Rob se ha puesto ahí batallero. Hasta las trancas, ¿eh? Rob me sacó a mí fuera. Maldito. Me sacó fuera y me pasó Kevin. No entiendo cómo se puede reventar la suspensión en la segunda chicana, tío. Sí, yo también la he reventado ahí. Sentarse un poco pasado, sí. La segunda chicana pisando la izquierda todas las veces que quieras. Bueno, chavales, yo bajo la perra corriendo y me meto a ver si las incidencias son interesantes. Bueno, yo sí que también lo dejo. Gracias por todo. Buena carrera, buenas noches. Muerto, ahí vi. Mira el chat. Aquí vamos a ir cortando ya la retransmisión. La verdad es que ya me lo paso muy bien. Ha habido bastante batalla. Ya hay lío. Ya está liándola. Bueno, nos vemos en la siguiente retransmisión.